Hola, bienvenidos a Café Musical. Hoy hemos invitado a Los Líricos, una agrupación conformada por 4 guitarras y 4 requintos. Ellos han elegido para comenzar el programa un tema bastante particular. De 5 boleros han extractado solamente sus introducciones. Entre ellos está Mil Besos, Lágrimas de Amor, Mañana Vas a Llorar, Inolvidable y Caminemos. Nos hemos desplazado con todos los equipos de Teleantioquia a una bellísima hacienda en el municipio de La Estrella, sede de la Casa de Recepciones y Convenciones Agasajos La Antigua. Gracias por elegirnos y vamos entonces con un Fox incaico que nos recordamos de Alba el Castillo y de Irma Sumac, conocido como Vírgenes del Sol. La guitarra, nuestra invitada de hoy a Café Musical. Hacemos una pausa y ya volvemos. La agrupación Los Líricos está compuesta por los siguientes integrantes: Francisco Jaime Sierra y Alberto Villa en la guitarra puntera,
Miguel Mazo Sierra y Sugeimar González en la guitarra acompañante, José Ospina, Héctor Tapasco y Albeiro Río en las guitarras acompañantes, y por supuesto de su director Ricardo González, quien está con nosotros. Ricardo, ¿cuánto hace que existe este grupo que es como una especie de rondalla? Buenas tardes, este grupo lleva 40 años acompañando cantantes, por ahí han pasado los más grandes cantantes de la música popular, como es Los Relicarios, Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, Caballero Gaucho y algunos más. Ricardo González es además un gran compositor, él hace música de estilo popular y vamos a continuación a regalarles una obra precisamente de Ricardo que se llama Fiestas de mi Pueblo. Escuchemos pues al grupo Los Líricos. La agrupación Los Líricos utiliza para sus introducciones y sus melodías el requinto. Este instrumento, que es una guitarra pequeña, fue creado por Alfredo Gil, integrante del trío Los Panchos. Es un instrumento especial para hacer melodía porque es más pequeño y es mucho más agudo, entonces se destaca más en su sonido. Vamos a invitar al grupo Los Líricos a que nos interprete de Alfonso Medina un pasillo que se llama Pereiranita.
música tradicional colombiana en Café Musical. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con ustedes. Después de escuchar el pasillo Mary del compositor colombiano Ricardo González, hemos llegado al final de este café musical. Queremos agradecer al grupo Los Líricos por su presencia y no olviden la invitación desde la Antioquia cada semana para que compartan con nosotros estos mini conciertos de música instrumental. Gracias por estar con nosotros y para despedirnos, una obra que queremos mucho los colombianos, en ritmo de paso doble, Feria de Manizales.